Buenos días, ahora sí, de manera más oficial y menos informal a todo el mundo, a este segundo, tercer día ya de, de la cuarta edición de la Escuela de Pensamiento Feminista de Amasturias. Eh, en este, es que ahora es como todas las, con todas las letras, ¿no? como marco incomparable, que es el, el Museo del Pueblo de Asturias. Y con este fresquito que creo que las refugiadas climáticas que se dice ahora que está muy de moda vais a, vais a agradecer, aunque... A mí en particular me encantaría que hiciera un poquito de, de sol porque sabéis que vamos a estar aquí todo el día. ¿no? O sea, aquí vamos a tener una especie de campamento feminista de verano asturiano para pensar entre todas y entre todos. ¿Cómo me pongo? Así. Entre todas y entre todos, eh, a lo largo del día, eh, en concreto, en los bloques en los que hemos articulado el día de hoy, pero sabemos que mañana, sabéis que mañana seguimos. ¿eh? Podremos comer aquí, podremos bailar. Es que como no llevo las gafas de lejos, no sé si alguien me dice algo sobre esto. Sigo. Ahora, este gesto lo he visto. Vale, eh, podremos bailar, comer y 100.000 cosas más que se nos pueda ocurrir y que no quiero nombrar para no determinaros en vuestro deseo. Vamos allá. Bueno, está... Perdonad por el retraso, por supuesto, porque no hay jornada sin fallo técnico. Eh, y no es que haya habido fallo técnico, es que, para que lo sepáis, AMA es una asociación de gente militante que hace esto con los recursos y las fuerzas que, que puede eh, y pues no todo el mundo no, no es un grupo infalible no como el resto de humanos y humanas terrícolas de, del mundo entonces bueno pues nada con toda su con toda su amor han montado estas jornadas o hemos montado estas jornadas en las que algún fallito habrá no pasa nada pero somos gente maja eh, bien, esta mesa eh, se llama Caducó la feminización de la política con interrogación. Y en realidad le hemos robado el título a Laura Pérez, que ahora la presentaré, pero bueno, como la tengo aquí al lado, eh, el título de un artículo que escribió hace ya, pues no sé, como en marzo creo que sería, hace unos meses. Ahora no recordamos el mes, no pasa nada, es irrelevante. Y mm, sobre todo lo que, era, lo que queríamos era responder a esta pregunta, básicamente, sin ninguna, sin ninguna respuesta cerrada. Eh, y con seis ponentes seis, seis ponentes de lujo, eh, de las cuales ahora os voy a explicar que dos días no van a poder estar con nosotras y, y me disculpo por ellas, pero bueno, luego os lo cuento. Eh, bueno, espera, venga, ya está. Vale, que tengo que ordenar porque, bueno, eh, vale, os las voy a presentar y introduzco el tema y así vamos más rápidas. Perfecto. Vale. Eh, en esta mesa fantástica para responder a esta pregunta, que luego introduciré brevemente para que, por, sobre todo, abren ellas, tenemos, empezando por el extremo más derecho y izquierdo para vosotras, a Mar García Puch, que es editora, fue diputada de en, Podem, en Comú Podem y es autora de, de La historia de los vertebrados, entre mil cosas más. He elegido la versión corta de presentación, ¿vale? Para, para que tengan más tiempo, más tiempo de hablar. Bueno, bienvenida. Eh, un aplauso para Ma. Inmediatamente a su lado está Aichola Araneta, que es sexóloga y técnica de igualdad, activista trans y, porta, y ex portavoz de Le Carles Rindo Nostia en estos últimos dos mandatos. ¿no? Versión cortita. Eh, en el centro, presidiendo reina de la, de la Escuela de Pensamiento de Ama, lo siento Paloma. Eh, tenemos a la, bueno, son casi todo ex cosas ellas, ¿eh? No, histórica, no lo voy a decir. Es, fue profesora, fue diputada, fue, es activista feminista y es una de las coautoras de este libro fantástico, sin el cual yo creo que esta escuela tend, no tendría una de sus patas, eh, y del cual hay más autores y autoras por aquí dispersas y dispersos, eh, Alianzas Rebeldes, un feminismo más allá de la identidad. Esta es nuestra Paloma. No he dicho Paloma Uría, Paloma Uría, no, pero hay gente que está, te está viendo internacionalmente, online, porque hay un streaming de esto. Eh, y aquí tenemos a mi derecha, a vuestra izquierda, a Laura Pérez Castaño, que entre otras 100.000 mil cosas, eh, activista feminista, etc., eh, también ha sido concejala de Feminismo y LGTB de Barcelona durante muchos años también. Entonces aquí tenemos a, a Laura, que es un lujazo. Gracias por venir. Y que es integrante de la red de feministas ACAFEM, de las cuales también tenéis aquí a unas cuantas ACAFEM, que yo creo que luego en el, en el turno de preguntas intervendrán, porque es una, un tema de mesa que, que, les, compete, que les compete bastante. Eh, vale, ¿quiénes no han podido venir? ¿Y por qué? <laughs> bueno, eh, habíamos invitado a Mireia Bey, que gracias a Vuelen y su política del overbooking se ha tenido que quedar en tierra. Aplauso para Booking, digo para Booking, para el Booking. aplauso para el Booking. aplauso para Welling y la dificultad de las conexiones que tenemos en Asturias, que es otra de las dificultades que tenemos en la, en la escuela, ¿no? Este, esta organización territorial de transporte es un poco... Aleja, bueno, que nos deja la periferia de lado. Eh, y ahora, eh, mire, que, perdón, que es eh, diputada de la CUP. Esta es la única que creo que no es ex diputada o ex algo. Eh, y le agradecemos un montón porque hasta última hora, hasta ahora, he estado hablando con ella. Quería participar, pero bueno, por problemas técnicos no ha podido, no ha podido arreglarse la, la cuestión online, pero queda emplazada para, por igual nos está viendo, para para el año que viene, por favor, porque tenemos unas ganas enormes de que venga. Y por último, Aura Carolina, que es eh, ex concejala y exdiputada del PSOL en Brasil, activista, educadora social y directora de la organización Nosas, que iba a intervenir primero y va a estar aquí con nosotras, luego no pudo, luego online, etc. Pero bueno, nos interesaba mucho como, como o sea, su perspectiva desde este lado como internacional y desde la lucha de, de las de las mujeres en política eh, y mujeres negras en política desde Brasil. Bueno, no, tampoco puede estar. Eh, pido perdón de su parte. Y ahora, he hecho las presentaciones, que no me iba a alargar y lo he hecho, alargamos. Eh, Hace unos años desplegamos, o mucha gente que está aquí encima de esta mesa, porque habéis observado que, que todos los perfiles de las mujeres que hay aquí son de, o políticas eh, en el feminismo institucional, entre comillas, o que han pasado por ahí de alguna manera, y han pensado sobre esto, o sea, no han, no, no han pasado por ahí de una manera no reflexiva en cuanto a la feminización de la política, sino que han sido unas de las eh, encargadas de que esta herramienta o esta estrategia, que ahora en la pregunta en las intervenciones ya se irá definiendo, de que esta estrategia que es la, la, la feminización de la política se desplegase. Eh, sobre todo yo creo que en, en el, eh, hace como dos mandatos, ¿no? en, lo, en, el, en el inicio de, de esto que se vino a llamar el ciclo del cambio, eh, fue como una, una estrategia consciente el, el promover esta idea, ¿no? la feminización de la política, que... Eh, tenía por, básicamente como tres patas. ¿no? Una, la, present, digamos, la herramienta de la paridad, ¿no? que hubiera mujeres en, en primera línea. Eh, por otro lado, la movilización de políticas feministas, además de una manera transversal, creo que de esto Laura no sé si vas a hablar, pero podría hablar algo entendido, eh, entre otras. Y... Mmm, y por otro lado, esto que se viene a llamar así, de manera que intentamos definir, pero bueno, esto que se viene a llamar como otra forma de hacer, ¿no? Otra forma de hacer política y de habitar las instituciones. Eh, Laura escribió este artículo, que, que creo que venía cuando la dimisión de la, la primera ministra de Nueva Zelanda, Ardern. Ardern eh, y Laura escribió este artículo, que en principio era. Es un artículo como amargo, pero bueno, digamos que científicamente coherente. O sea, tiene. tiene tiene, está, está fundamental y tiene teoría. Os lo mandaremos por ahí. No sé si os, os haremos llegar a este artículo y si no lo buscáis, que es, que es bastante fácil. Le robamos el título y ya se preguntaba si años después ¿no? de, este, de este arranque de despliegue de la herramienta, esto había terminado. no Si esto había funcionado, qué había pasado. Merecía la pena pensar qué había ocurrido con esta, con esta herramienta. Entonces yo lo que voy a hacer a partir de ahora es callarme para que las podáis escuchar y preguntarles... Si es que caducó la feminización de la política, qué logros se consiguieron, qué escollos se encontraron, qué efectos inesperados ocurrieron, que también puede ser que, que hubiera situaciones no previstas, y qué cabe esperar para el futuro que viene, eh, porque bueno, somos perfectamente conscientes de que estamos en plena campaña, eh, campaña electoral para unas elecciones generales a las cuales nos movilizan el voto para, en un fin de semana. ¿no? Entonces. Eh, creemos que es pertinente que las feministas de esta escuela y las feministas del mundo, los feministas del mundo, podamos pensar sobre esto y marcar, marcar agenda. Me callo y le voy a preguntar a Paloma, que en concreto me va a, des va a desobedecer <laughs> y me va a hablar de lo contrario que le pregunto, pero bueno, Paloma puede. Eh, si, caducó, si es cierto que caducó la feminización de la política. Y muchas gracias por venir a todo el mundo. Sí, no, era así. Bueno, a pesar de lo que acaba de decir Jara, yo no voy a seguir sus instrucciones porque no voy a hablar de la feminización de la política, sino de la politización del feminismo. Eh, y y cómo esta, esta marcha hacia la politización fue evolucionando desde los años de los 80 o finales de los 70 hasta el presente. Porque el movimiento feminista formaba parte de la sociedad civil, forma parte de la sociedad civil, lo mismo que otros movimientos sociales. Tenía gala el ser un movimiento totalmente autónomo de partidos políticos o de cualquier otra institución del Estado. Eh, era eh, asambleario e independiente en sus eh, decisiones. Bien, eh, fue un movimiento que se movilizó, no era un movimiento político, por lo tanto, era un movimiento de la sociedad civil, pero se movilizó y hizo política. Hacía política dirigiendo sus reivindicaciones a los poderes fácticos, a los poderes políticos, a los gobiernos, a los parlamentos, a las instituciones. Y ahí exigía sus eh, demandas que los gobiernos escuchaban o no escuchaban, recibían o no recibían, hacían caso o no hacían caso. Pero la sociedad, el, el movimiento feminista seguía su, su labor. De, y no solamente su labor de, de dirigirse a la política, sino también una labor de concienciación social. Porque no, era solo, eh, no, no solamente hacía política, sino que también hacía, era un movimiento ético, un movimiento cultural y, y ético, es decir, establecer lo que era adecuado a, a, a las demandas feministas. A partir de, de los 80, de sí, los, los 80, el movimiento poco a poco se fue institucionalizando. Fue cuando se crearon los eh, institutos de la mujer, el, 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 vamos, el central y los el, el, autonómicos, y un sector bastante importante del movimiento feminista se fue integrando en las instituciones. Bueno, no es una, eh, es una realidad, y no, no es que el, lo, yo lo critique, sino si no me parecía... Me, pero que sí, eso contribuyó a, en cierta medida, debilitar al propio movimiento, que a lo largo de los años ya 90 se hizo bastante débil. este, esta institucionalización y, por lo tanto, con, pues, conversión en política del movimiento eh, llega a su clima, ese es un punto álgido, con los gobiernos de Zapatero, porque es cuando se crea el Ministerio de la Mujer y cuando mm, desde el gobierno se asumen, se abordan, se enfrentan con las reivindicaciones feministas, bien o mal, ¿eh? no es una, eh, pues, probablemente en algunos aspectos un, eh, respondía a las, intereses de, a las demandas feministas y en otros no. Pero se convirtió en un tema político, eh, fundamentalmente político. Y luego, por lo tanto, se convirtió en un tema parlamentario. Es decir, las, los problemas feministas, las, los debates feministas, eh, de ser debates internos del movimiento que luego trascendían hacia la opinión pública y a los gobiernos, se convirtieron en debate de los... Eh, de los parlamento, del Parlamento, de los gobiernos y de los partidos políticos, y por lo tanto en reivindicaciones eh, a veces prioritarias a algunos partidos políticos. ¿Qué problema veo en esto? El problema es que esa, esa politización del feminismo, esa asunción por, por parte del gobierno de las demandas feministas, perdió lo que es fundamental en una sociedad democrática, que es el diálogo con la sociedad civil. El eh, los gobiernos, distintos gobiernos eh, socialistas, claro, bueno, y de, y de coalición eh elaboraron sus decisiones, sus leyes, eh sus argumentaciones dentro del marco parlamentario o dentro de los sedes de los partidos, pero desapareció eh, bueno, no quizá no desapareció, que pero se mermó eh sustancialmente la posibilidad de entrar en un diálogo de confrontar sus eh, decisiones eh, con a sociedade civil. De hecho, os gobiernos llegaron a... distintos gobiernos llegaron a establecer que é es, que es feminismo, que non é feminismo, eh, que é a dignidade da mujer, que non é a dignidade da mujer, eh, eh, a plantear que determinados derechos que se exigían desde o movimiento social non eran derechos. En fin, eh, se creou unha cierta um, o sea, autoritarismo por parte... De un, de un Estado que en principio es un Estado democrático y que re, en teoría respeta, la, en teoría y casi siempre en la práctica, la libertad individual. Bueno, bueno esta, eh, había dicho que había empezado con los gobiernos Zapatero, continuó esa, bueno, salvo la, la etapa de gobiernos Rajoy, y continuó también con el gobierno de coalición. El goberno de coalición fue un gobierno que utili eh, utilizó quizá es una palabra un poco falsa que contribuyó a esta politización eh, convirtié los temas eh, políticos en temas fundamentales o, o muy importantes de su trayectoria de sus decisiones y eh, de los debates parlamentarios. Lo que pasa que, como dije antes, sin, sin un contraste suficiente de una sociedad civil o de un movimiento feminista que en estos momentos está, estaba totalmente dividido, o bastante dividido, y bastante mermado en su capacidad de, de, de movilización. Que, por otra parte, esto, este fenómeno no es exclusivo del movimiento feminista. Todos los movimientos sociales, o casi todos los movimientos sociales que surgieron con fuerza en la transición, fueron poco a poco debilitándose y, absor y siendo absorbidos por por las instituciones. Es bueno o malo esa evolución? Bueno, yo creo que es ambivalente. Por una parte es positivo que el feminismo y sus debates y sus reivindicaciones formen parte de los debates parlamentarios, es una casa de es una caja de resonancia, es una carta de digamos de de legalidad y de y de solvencia al, al movimiento, bueno, por lo menos a las reivindicaciones de las mujeres, pero yo creo que tiene el, 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 el error, bueno, el error o el problema fundamental, que es lo que señalaba antes, la falta de una sociedad civil organizada, de un movimiento eh, feminista, más o menos organizado tampoco, que contraste, que plantee, que critique y que... Eh, se mantenga independiente en su, su ideología no me refiero personalmente independiente de determinadas eh, de, 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 pues eso de los, de los partidos de las ideologías de los distintos partidos que es uno de los problemas que está habiendo en los eh, enfrentamientos de feministas el problema de que las mujeres a veces y los hombres se eh, apoyan determinadas decisiones no por un debate feminista previo sino porque su partido, lo otro lo pues yo no. Yo creo que esa politización del feminismo eh en principio no es buena, independientemente de que si sí son buenas las las decisiones que a veces toma toman los gobiernos, ¿eh? Pero yo creo que lo que falta es la la capacidad de, de organización del movimiento. Eh, ¿qué hacer? Bueno, yo creo, no sé si puedo puedo seguir un poco más. <laughs> No, no, ya no tengo mucho más que decir. Yo creo que... Eh, es que en la segunda pregunta que iba a hacer eh, Jara era decir que qué hacer la izquierda ante eso. <laughs> bueno, pues yo creo que eh, los tiempos cambian, evidentemente. Eh, no se trata de recuperar un movimiento feminista como el que, eh, como el que surgió en los finales de los 70 y, eh, bueno, y que yo creo que cumplió un ciclo. Pero sí se trata de ver cómo, de nuevo, la sociedad civil... La, las personas, los hombres, as mujeres puedan incorporarse de nuevo a una uh, actividad crítica y vigilante de, del goberno, que, que plantee, que critique, que exponga, que se movilice. Naturalmente eso mm, de una manera um, unitaria o, o en bloque, hoy día no es posible. El movimiento está, está dividido y, además es una división, creo yo, muy insalvable. Eh, hay derechos o a sea, cada uno a pensar de manera distinta y no se puede pensar que, que, que se van a olvidar esas diferencias. Pero sí, desde nuestro punto de vista, desde la izquierda, desde el, el feminismo en que yo me sitúo, yo creo que es muy importante mm, hacer lo que está haciendo, por ejemplo, AMA y otras organizaciones, eh, debates, jornadas, mm, llamamientos, utilización de las redes sociales, mm, crear conciencia social. Conciencia social de que la sociedad... Nosotras somos las que, que tenemos que mmm, empujar una, una concepción de, de los derechos, de la, no solamente ya de las mujeres, ¿no? sino los derechos sociales, hacia adelante. Y bueno, yo creo que en eso estamos. Bueno. No, queremos más Paloma en esta mesa, queremos que Paloma hable más después. Pero bueno, podéis hablar, vais a poder hablar todo el mundo, ¿eh? porque, porque después de que intervengan ellas eh, pasaremos la, el micro. Pensad, id pensando ya, ¿no? Y que queréis preguntar o intervenir después eh, y ya estaría. Ahora doy paso a, a, bueno, a la culpable de que esta mesa se llame así y de otras tantas cosas, que, que es Laura y, y que tiene este tiempo para intervenir al modo que quiera. Oli. Hola, buenos días. Bueno, primero agradecer, Jara, y a las compañeras de Ama, este espacio que estamos esperando ya, que yo creo que está consolidado en este tiempo de verano y están todas las agendas. Y bueno, vamos, yo sí voy a intentar entrar en el, en el tema como de manera más directa, sobre todo con la responsabilidad de que hayan cogido ese, ese artículo, que como lo voy a intentar explicar un poquito, pues también sabréis de, desde qué perspectiva. ¿no? Primero os voy a aportar dos imágenes que, que he intentado seleccionar de diferentes posturas políticas. La primera es la autoproclamada presidenta de Bolivia, Yanina Áñez. Después de marcarse un golpe de Estado en toda regla, ella se presenta a las elecciones y lo hace con una campaña, con un spot um, electoral, donde sale ella recogiendo la casa y limpiando la casa. ¿no? El título del spot electoral era Casa en Orden. Yo diría que era un guiño de recuperación de los roles de género, un guiño patriarcal, pero básicamente lo que está haciendo es... Eh, bueno, criticar al más, ¿no? criticar al movimiento al socialismo de Evo Morales, pero creo que no es casual la imagen que utiliza para presentar ¿no? esa imagen de la casa en orden y ella haciendo ese rol de limpiar y de recoger la casa. La segunda imagen, Margaret Thatcher, seis meses después de dejar el poder, eh, haciendo una entrevista, dice que el hogar es el lugar al que vas cuando no tienes nada mejor que hacer. Y he buscado esta porque creo que además es una de las líderes sin duda más importantes que ha tenido Europa. Y en diferentes entrevistas, sobre todo cuando ella eh, tenía todavía el poder, hizo una cosa para... Bueno, hizo una cosa, repitió en miles de ejemplos y de ocasiones que ella no iba a cumplir el canon que se establecía por el hecho de ser mujer. ¿no? Una de las frases que he recuperado dos. Una es, eh, no soy una política de consenso, soy una política de fuertes convicciones y otra muy agradable hacia sus ministros es no me importa cuánto hablen mis ministros siempre y cuando hagan lo que yo les digo. la dama de hierro que además dama de hierro no eh, reivindicó claramente durante todo su mandato los atributos masculinos del poder. he recuperado estas dos porque creo que son dos ejemplos diferentes pero que en el fondo están recuperando ¿no? o están impregnando eh, de posturas esencialistas que creo que tienen sentido cuando vienen de propuestas políticas como la de Áñez o como la de Margaret Thatcher. Básicamente, por un lado, pues reivindicar los roles de género, la familia, ¿no? la, eh, en el caso de Áñez, y el segundo es el de reivindicar la masculinidad en los espacios de poder. Que cuando Thatcher entra, pues básicamente lo que hace es masculinizarse y reivindicar la masculinidad de los espacios de poder. Pero creo que en las izquierdas feministas, y particularmente ¿no? en, en nuestros contextos, es un puto boomerang que nos vuelve, en, ¿no? que, que tiene un efecto muy negativo, creo que es cero estratégico y creo que es un absoluto desastre. Básicamente, para ponernos en el marco, lo que se está haciendo con estos discursos es reivindicar una naturaleza fija para las mujeres, una naturaleza eh, fija para los hombres, que es una cosa bastante absurda en nuestros tiempos, pero que además es contraproducente. Entonces, lo que yo me quería preguntar, ¿no? ocho años después de la experiencia institucional, es por qué las izquierdas en nuestro país han coqueteado con esa idea o han reivindicado esa idea y por qué, y ya más fuera de la institución también y fuera de los partidos políticos, porque creo que no es exclusivo. Probablemente en los partidos aprovechamos ¿no? algunas olas para intentar llegar comunicativamente con lenguajes muy sencillos, pero creo que no es exclusivo de partidos políticos de izquierda, sino que dentro del feminismo, de los fem discursos feministas, están encontrando, se están encontrando como ciertas nuevas comodidades para abordar algunos temas en debates actuales, como puede ser la maternidad. ¿no? a la vuelta de discursos tremendamente esencialistas sobre la maternidad o también sobre las identidades trans, las personas con género fluido, las no binarias, que justamente lo que están haciendo es poner fin a las bases del esencialismo de género. ¿no? Cuando escuchamos hablar de la España de las mujeres, las, eh, la reivindicación del liderazgo femenino, la feminización de la política, bueno, pues la base de ese artículo es nos estamos equivocando eligiendo un camino que nos hace retroceder. Cogía tres ejes, seguramente esto se puede ampliar, yo hasta donde llegué. El primero es el tema del acceso equitativo de las mujeres al poder o a los espacios políticos. El segundo es la política feminista, ¿no? el hacer, la, hacer políticas feministas o la agenda política feminista. Y el tercero, la manera de ejercer el liderazgo. Entro en el primero, reparto equitativo eh, del poder entre hombres y mujeres. Bueno, seguramente estamos hablando aquí de una cuestión que básicamente es democrática, ¿no? Si somos el 51% de la población, este tipo de discursos, ¿no? Pues que nos toca dónde está el reparto equitativo de poder. Yo creo que si nos quedamos en ese discurso, desde luego tampoco vamos a estar abordando la, la democracia, o al menos eh, desde toda su radicalidad, sobre todo porque esa división entre, del poder entre hombres y mujeres... Sigue siendo tremendamente excluyente cuando no incluye a la diversidad social, por más que estemos incluyendo la variable de género. ¿no? Y aquí, España, por ejemplo, las leyes electorales que ya están estableciendo cuotas cada vez más bueno, las socialistas reivindicaban vamos a llegar las mujeres a los consejos de administración de todas las empresas del IBEX 35, bueno, no sé si eso es, aparte de esto, pues una cuestión de incluir la variable de género va a cambiar mucho la vida de mujeres a las que desde esos consejos de administración del IBEX 35 se están pisoteando sus derechos laborales, sus derechos sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, tiene que haber un reparto equitativo del poder, pero creo que no podemos hablar de equidad si las mujeres que llegan son de una determinada clase social, son blancas, son nacidas en países del norte y no tienen mochilas que pesen tanto como para que nunca puedas ni pensar, ni imaginar, ni aspirar llegar a esos espacios de poder que están en la cima y donde llegan muy poquitas. Pero sí creo que hay una potente dimensión simbólica de la representación política. Voy por segunda vez ya en esta mesa a hablar de Rodríguez Zapatero y me perdonarán que está ahora también muy en los medios de comunicación. Pero también creo que es una imagen simbólica que fue en el, ministro, en, en el gobierno de Zapatero con, la, con, la ministra, con su primer día de, como ministra de Defensa, Carmen Chacón, embarazada de siete meses, no sé si recordáis esa imagen. Pasaba filas, ¿no? estaba pasando revista a las tropas y pocos días después se fue a Afganistán a, a pasar también, a saludar a las tropas que estaban desplegadas en, en Afganistán. Creo que ese mensaje y que la representación simbólica de eso sigue siendo muy potente, a pesar de lo que he dicho anteriormente, que hay que revisar y que hay que ir mucho más allá. Pero la ministra Chacón en aquel momento y el día siguiente le hicieron también una, una entrevista y decía sobre, no, hostia, es una choca que una embarazada esté allí con, con el ejército y tal, y ella decía, una embarazada no es una enferma, seguro que es más duro ser cajera y estar todo el día de pie. Hay un estudio muy interesante que os lo recomiendo si os interesa este tema, que es de Lombardo y Meyer. Ellas publican un estudio sobre justamente eh, este tema, ellas abordan la construcción de las identidades políticas a través de imágenes como la de la ministra Chacón y profundizan en cómo opera el género. En la representación política. Básicamente, hay una construcción social, no un imaginario sobre el político, que es un señor con corbata ¿no? y con traje, y con el don de la palabra y con respuesta para todo. Y hay una imagen de la embarazada que suele estar ¿no? en un sillón muy cómodo, haciendo la canastilla, leyendo Telva y, o haciendo clases preparto. Yo creo que hay una dimensión simbólica que es muy potente, que en España hemos vivido, que se vive en todos los países, eh, y que esa imagen en una sola imagen tira por tierra imaginarios no los dos imaginarios del político y de la embarazada en una sola acción. ahora bien fue la ministra chacón una ministra que, def una ministra que defendió la agenda feminista en el ministerio de defensa defendió una agenda feminista para la construcción de la paz la reducción de la inversión en armas pues obviamente no. Y ahí nos vamos al, segunda, al segundo eje, ¿no? que es el hecho de que haya mujeres en política nos lleva a hacer una agenda política feminista. Y aquí os podría poner muchos ejemplos muy cercanos de por qué no, esto no pasa, esto no es una consecuencia directa, más mujeres en política. Eh, políticas feministas. Y aquí se ha estudiado mucho, sobre todo en el contexto europeo yo, yo he leído bastante y en estos últimos años en política me han querido hacer 50.000 entrevistas para ver la relación en que haya una mujer y por qué la mujer es la que lleva la política feminista y la política social. Eh, y seguro que la hay. Yo no quiero negar que hay una relación en, esta, en la entrada de mujeres en política con políticas feministas. Hay endografías personales, hay vivencias personales, hay intereses. Lo que no creo es que cogernos a la esencia del hecho de ser mujer con unas características determinadas nos lleve a una agenda política feminista. Creo que es cierto que la agenda feminista a nivel mundial avanza, avanza a buen ritmo y creo que coincide con un aumento notable de mujeres en política institucional. Pero creo que nos engañamos si no reconocemos que ese avance que se ha dado y que es evidente... Tiene más que ver o tiene todo que ver con una potencia extraordinaria de las reivindicaciones masivas en las calles, de las mareas verdes en Argentina, de las huelgas feministas en España, de las marchas del 25N en México, y que sin eso ya puede entrar la Rita Cantaoras que quieran en la institución, que no va a haber agenda feminista. Entonces, también enfoquemos y seamos humildes también las que entramos en política, de saber que si no existe esto en la calle, y de hecho cuando se ha debilitado, también el movimiento, la respuesta en la institución es obvia y es un retroceso obvio. El tercer eje, liderazgos y formas de hacer política. Seguramente de todos los ejes que implican los discursos sobre la feminización de la política, el que me anima a escribir sobre el tema y el que me parece más problemático es este esa manera de hacer política y cómo se ha utilizado y en los últimos años en nuestros espacios políticos incluidos el discurso más esencialista para defender que las mujeres podemos hacerlo mejor por el hecho de ser mujeres hemos tirado de valores tradicionales de la feminidad como si esto fuera además una propiedad exclusiva e intransferible de las mujeres y nos ha llevado a decir bastantes estupideces yo recuerdo el post de un compañero eh, de nuestro espacio político el día que una líder de nuestro espacio político se emocionó en un acto y lloró. Y dijo: Esto era la feminización de la política. ¿no? O sea, lo, lo hemos llevado tan a lo absurdo que ahora llorar es. Eh, feminizar la política. no. con esa relación entre las emociones y lo femenino. bueno, pues. ahí hemos llegado. ahí nos ha llevado a un discurso que yo creo que empezó con un sentido, con hacerle llegar también a la gente, no, de una manera sencilla o de una manera menos compleja de lo que en realidad necesita el tema. pero nos ha llevado a que esa relación, si las mujeres somos en esencia y por naturaleza, cuidadoras, empáticas, colaboradoras, pues el perfil resultante cuando una mujer llega al poder, aplicado en la política, es una mujer que establece vínculos horizontales con su equipo, que no es arrogante, que escucha, que dedica tiempo, que tiene una mayor capacidad negociadora, sin estridencias. Y si entendemos que las mujeres somos eminentemente emocionales y especialmente sensibles, pues feminizamos la política cuando lloramos. Hasta ahí es hasta donde hemos llegado. Entonces, claro, el mensaje es, hola, señoras, señores, las mujeres podemos ser tiranas, de hecho podemos ser muy tiranas, yo no sé si habéis tenido alguna jefa tirana en vuestra vida, una directora de recursos humanos que os llama al despacho, o sea, esto existe, rompemos platos, tenemos ambiciones personales, entonces es un tiro al pie, además de un bulo, intentar construir la imagen de santas para nuestras líderes políticas, porque es que además no necesitamos santas, ¿no? necesitamos feministas en las instituciones. Y también porque creo que estamos escondiendo las verdaderas cuestiones, que es cómo hacemos las feministas para llegar y movernos en espacios de poder que son patriarcales. Segunda pregunta, que voy a lanzar solo tres ideas, porque es verdad que pues, tampoco tengo las claves de cómo superamos ¿no? esta, esta fase donde hemos llegado a un nivel tan profundo como que llorar era feminizar la política de qué herramientas debe desplegar la izquierda en este sentido. Y se me ocurrían tres ideas respecto a lo que ya he dicho en la primera parte. La primera es el trabajo por el reparto equitativo del poder va más allá del género. Entonces, como romper con esta idea de que ya hemos llegado, ¿no? de que hay un reparto equitativo, de celebrar el IBEX 35 y bla, bla, bla. La izquierda no puede conformarse con que haya mujeres en posiciones de poder, al menos no en este momento y al menos no en el contexto que tenemos en, en el Estado español. De hecho, la exclusión al derecho a voto, ahora que estamos en campaña electoral y de derechos de ciudadanía de miles de vecinos y vecinas, expulsan en España no solo al acceso al poder, sino ya a la participación política mínima, con lo cual creo que esa debe ser una agenda prioritaria, no basta con que haya mujeres, tampoco basta con que haya mujeres blancas de clase media y alta y creo que esa sí es una cuestión democrática. La segunda, la construcción de liderazgos que vayan más allá de las esencias femeninas y masculinas, básicamente porque y esto Jacinda Ardern yo creo que nos dio una lección muy bonita, ¿no? en un momento muy doloroso donde estaba dejando de ser eh, primera ministra, queremos liderazgos políticos fuertes, con convicción, con firmeza, porque enfrentarse a depende qué cuestiones, a depende qué negociaciones, necesitas de esas cualidades, saber plantarte, saber negociar, tener convicción, pero también necesitan de empatía para entender cuando hay un sufrimiento o cuando hay personas que están en situaciones complicadas, necesitan de la protección del Estado para revertir desigualdades. También necesitamos liderazgos compartidos que no se eternicen en el cargo, con control democrático dentro de las organizaciones políticas y conectados con la calle. Y el tercero es que no basta con que entremos cuatro feministas motivadas a la institución para creernos que la institución va a dejar de ser patriarcal no es con cuatro feministas motivadas en el poder no vamos a cambiar las dinámicas de poder, muchas de las cuales ni siquiera van a estar en nuestra mano. Lo máximo que vamos a conseguir es convivir con ello, contaminarnos de ello y sobrevivir a ello. Así que, de nuevo, como decía, el tema de la movilización ¿no? de las calles del, del movimiento feminista fuerte, creo que cambiar las dinámicas patriarcales del poder pasa por organizarnos, organizarnos también en nuestros espacios políticos, pero en la calle, pasa por interpelar al 99%, pasa por seducir, pasa por convencer, pasa por ser muchas. Por, por ser tantas que no se acepten esos valores patriarcales tampoco en la institución, ¿no? que, que se penalicen, que lleguen a penalizarse esos valores patriarcales que nos encontramos cuando entramos a la institución y que es tan difícil de revertir. Pasa por una transformación cultural que tenga tanta potencia que pueda permear a la institución, porque desde luego por ella misma la institución no va a cambiar. Muchas gracias. Bueno, igualmente os recomiendo que os leáis los artículos de Laura que completan aquí, como la bibliografía, ¿no? Eh, quería añadir una cosa antes de darte paso, eh, Mar, eh, que es que eh, antes os nombré la red ACAFEM, de, de la que forma parte Laura, pero yo también, eh, y que están por aquí dispersas ellas, y ya luego las veréis, eh, y se manifestarán, o sea, nos saldrán del armario y dirán, somos nosotras. Pero bueno, eh, eh, los saco a relucir ahora para recomendaros un una investigación que hicieron Rocío, Fraga y Nevesa Lobral, que andan por aquí, que la lideraron ellas, nos arrastraron unas cuantas más, una vez que el, el primer mandato, de esto que llamamos el ciclo del cambio, ¿no? el primer mandato municipalista terminó, y ya se preguntaron qué les había pasado a las mujeres esos cuatro años, a las feministas, perdón, a las feministas en las instituciones, y también por todas estas cuestiones que Laura había dicho, lo tenéis disponible en internet, acafem, a -ca Fem y os sale la investigación. Y ahora, pues ya no me enrollo más y doy paso a, a Mar. Bueno, os doy paso a Mar para que pueda intervenir ella. Hola, muchas gracias. Muchas gracias a Ama y a la Escuela Feminista, a las personas que estáis aquí, y a, a Jara por proponerme estar en esta mesa y moderarla. Yo cuando vi un poco el planteamiento de la mesa y la constitución de la mesa y que, habían, pues, que éramos bastantes y mujeres que ya habían reflexionado mucho más que yo y pensado este tema mucho y mejor que yo, pues, pues pensé y luego Jara me apuntó muy sabiamente que quería que esta mesa, no lo dijo en estas palabras, en estas palabras lo diré yo, que no fuera una una concatenación de agravios y penas de ex-diputadas, ex-concejalas y ex-varias. Eh, pues pensé centrarme en el tema de la maternidad, pues porque en, sin que vaya a ser esta una intervención biográfica, eh, entro en política con una maternidad recién estrenada, y he escrito un libro donde entre otras muchas cosas pero también hablo de maternidad y política pues pensé centrarme en eso también para pluralizar un poco y porque pues que se ha vinculado más históricamente con lo femenino que, que la maternidad como ¿no? de qué forma se ha usado eh, por el patriarcado no nos ha definido eh, a través de, de la maternidad no y, y voy a hacer la única la única cuña biográfica pero que me parece importante como para, para lanzar el tema, ¿no? Y viajo a cuando eh, se inició la andadura de, de Podemos en el Congreso de los Diputados, a la toma de, de posesión de eh, los diputados y diputadas de Podemos, ¿no? Que es esa imagen mítica en la que entra un diputado con rastas, una diputada con un bebé en brazos, ¿no? Y entra como la diversidad en el Congreso, lo cual también sería muy debatible si llegó a entrar o no, pero eso es, es la imagen, ¿no?, que, que se dio entonces eh, Carolina Bescansa y yo acabábamos de dar a luz hacía poco y eh, ella fue al congreso con su bebé en brazos eh, ¿no? en el hemiciclo que el bebé iba circulando de brazos en brazos y, y dio el pecho allí en el congreso y yo Carolina Bescansa diputada con residencia en Madrid portavoz del grupo parlamentario y con un bebé podemos decir sano y yo, diputada de base sin ningún, sin estar en la dirección del grupo parlamentario, con dos bebés eh, prematuros y por tanto con necesidades de atenciones mmm, médicas y sin residencia en Madrid, pues no llevé a mis bebés, y mientras ella daba de mamar en el hemiciclo, yo me iba al baño a sacarme la leche en un sacaleches, porque las dos dábamos. De mamar. Y entonces ese era el momento álgido de los discursos de la feminización de la política. Se creó todo un debate sobre la visibilización de la maternidad en esa feminización de la política y a mí este doble papel me generó muchas dudas sobre qué era la feminización de la política, si la estábamos feminizando y cómo manejábamos todo el discurso de la maternidad. Ahí, ¿no? Porque de hecho, en, este, ¿no? en esto de la feminización de la política, la maternidad se ha convertido en un instrumento, ¿no? Ha habido una especie de inversión del estigma, ¿no? Si antes la maternidad nos impedía llegar a puestos de poder, ahora la maternidad nos legitima en los puestos de poder porque se supone que hay una serie de valores asociados a esa maternidad. Y voy a poner dos ejemplos que son un poco provocadores, pero vaya por delante, y las personas que me conocéis sabéis que es así, que no implican ningún juicio a ninguna mujer, no implican tampoco ninguna valoración del trabajo de los y las profesionales que trabajan en las campañas electorales. Porque sabemos que en esto de la en que, se, que se ha convertido o se convirtió el ciclo del cambio de la máquina electoral, pues a veces hemos tenido que tirar de cosas que podían ser contradictorias o que generaban dudas, pero que los resultados nos parecía que, que lo justificaban. ¿no? Entonces, voy a citar a dos mujeres en campaña. La primera es en Roma 2019, elecciones a la alcaldía. Soy Georgia, soy mujer, soy madre, soy cristiano. La segunda es Madrid 2021, elecciones a la comunidad de Madrid. Soy Mónica García, soy médica del Hospital 12 de Octubre, soy madre de tres críos. Ambas candidatas evocan su maternidad como eje central de identidad, de, también de su identidad política. Podríamos decir que es la maternidad como encarnación de, de un programa político, porque la maternidad se relaciona con empatía, amor, cuidados, ¿no? Y se opone un poco a la idea del político arribista, corrupto, agresivo, que cambia de chaqueta, que no tiene principios, que no tiene empatía y por tanto propone una nueva forma de gobernar. ¿no? Y aquí también podríamos hablar de todo el tema de las emociones y los sentimientos en política. Un votante quiere ser entendido, escuchado, quien entiende y escucha mejor que una madre, ¿no? Y la cercanía, ¿no? la cercanía de estos liderazgos cercanos, ¿no? que bajan pues, la imagen de esta mujer de, de la eh, impuesta presidenta de Bolivia limpiano, limpiando. Es cierto que, y estaréis pensando, en Giorgia Meloni hay una reivindicación de la familia tradicional, pero fijaros que no dice esposa, ¿no? En la familia tradicional siempre se dice madre y esposa, y de hecho, y aquí hay un... Un libro muy interesante sobre Meloni y Salvini eh, de Daniel. María Corrales, ¿me dices el apellido? De Daniel Guisado y Jaime Bordel, perdón, eh, por no bueno, lo llevaba anotado, eh, que retrata muy bien el uso de la maternidad por parte de Giorgia Meloni, porque Giorgia Meloni se, se presenta como una madre fiera, no una madre tradicional que se queda en casa, sino como una madre y, y, y en sus discursos todo el rato, ¿no? esas madres luchadoras que sacan adelante a sus hijos, me van a entender, etcétera, etcétera, ¿no? Y, eh, pero ella lo usa de forma muy sabia, y esto es lo se expone en este libro un poco, para oponerse al típico militante y político de la ultraderecha, ¿no? el cabeza rapada, violento, extremista y tal. Y, y Mónica García lo usa un poco, y de, y de forma inteligente, ¿eh? insisto en que no hay un juicio, ¿eh?, eh, un poco con eso de los dobles cuidados no soy sanitaria no el cuidado materno y el cuidado de los sanitarios en, además en un momento de pandemia y de hecho usó su minuto de oro en el debate para dirigirse y apelar directamente a sus hijos a todo esto cómo, cómo voy de tiempo perdón ¿Sí? a la o sea no sí vale a todo esto, Andrea Levy respondió a Mónica García con esta cita que voy a leer eh, sin comentar. Ser madre como argumento. Yo creo que la izquierda se equivoca vinculando los cuidados a la maternidad de su candidata. Es una mirada retrógrada, anticuada, incluso conservadora. Cuidas a tus padres, a tus amigos, a cualquier persona a tu alrededor. No hace falta ser madre para tener esa sensibilidad. Si una candidata del PP se reivindicara como madre, se le atacaría muy duramente. Entonces, yo voy y al prepararme esto, me voy al perfil de Twitter de Irene Montero. Y pone feminista, política y tal, madre de tres. Y me voy al perfil de Pablo Iglesias. Y no hay alusión a su paternidad. Pero Pablo Iglesias no es nada ajeno a usar la imagen de las madres en política. Porque no tengo apuntado el año, pero cuando Pablo Iglesias fue asesor de Yolanda Díaz en Galicia, después del pacto de Anova y Izquierda Unida, que era una campaña muy importante. Eh, se publicó un artículo y se ha comentado repetidamente por lo tanto creo que tiene eh, veracidad que él propuso que en la foto de campaña que aparecían Beiras, eh, yolanda Díaz y cinco personas más yolanda Díaz acababa de, de, de dar a luz y bueno, acababa de dar a luz, eh, su niña tenía pocos meses iba con ella a las reuniones y tal. Propuso que Yolanda Díaz saliera con su hija en la foto. Y se dice que Beiras se opuso a eso, le pareció demasiado bestia y al final no pasó, pero él, como asesor de Yolanda Díaz, lo propuso. Sí que es verdad que no salió en la foto, pero se la vio muy repetidamente en campaña con la niña. Me voy también al Twitter de Teresa Rodríguez y pone feminista, tal, 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 madre y madrastra. Y me voy al de Kichi y no hay alusión a su paternidad. Y entonces recupero esta cita de Teresa Rodríguez, porque en la última campaña Teresa Rodríguez, que acababa de dar a luz, iba bastante con su hija también a, a, las, a los mítines, etcétera Y recupero esta cita de Teresa Rodríguez cuando le preguntan sobre ello, que a mí me parece algo problemática y que me gustaría que pudiéramos debatir. Y dice, ser madre no debe ser incompatible con ser una mujer emancipada. Hay un cierto feminismo que ha querido dejar de lado la maternidad y eso lo ha ocupado la extrema derecha. Por eso, esta manera de actuar también representa una apuesta por una maternidad feminista, donde no se oculten los cuidados ni se vean como una cosa vergonzante. Podemos ser mujeres, políticas y madres y no tenemos que pedir perdón por querer vivir la crianza de nuestros hijos. Cuando empezamos a organizarnos así, no era nuestra intención, pero al final también está siendo una manera de visibilizar los cuidados. Ahora, voy a intentar responder a, a, a las tres preguntas eh, que se planteaban en esta mesa desde el punto de vista de la política, Ay, de la maternidad, perdón. Primero, ¿ha habido realmente un cambio en la participación de las madres en política, en esta feminización y reivindicación de la maternidad como, como instrumento? Y me voy a poner las gafas porque no veo. Pues no, para mí no ha habido ningún cambio o matizo, ha habido un cambio con jerarquías. Eh, eh, ejercer la maternidad de esta forma, ¿no? con la presencia de tu hijo, pudi pudiendo dar el pecho, incluso Teresa Rodríguez hablaba de ejercer la crianza con apego y tal. Mm de mujeres que estén en política solo lo, lo pueden hacer unas pocas vale porque esto requiere una serie de recursos que y yo estoy hablando como diputada no o sea yo estoy hablando ya no hablo de una concejala en un pueblo sin remuneración tal yo estoy hablando de un nivel alto en mi experiencia pero de experiencias compartidas ¿no? y además de un perfil determinado y ahí esto entronca con lo que dice Laura que mujeres entran en la política no necesitas unas redes una economía que además si tienes un eh, no algún tipo de código ético salarial también no las madres monomarentales las madres sin redes en, en el país propio etcétera por lo tanto realmente ha podido crear con toda con todo lo que perjudica eso ha, ha podido crear una especie de espejismo pero no ha habido realmente una democratización en este sentido es más ha podido incluso crear desafección ¿no? y aquí está todo el tema de la niñera de Irene Montero no y como esto fue utilizado por la extrema derecha, de tú no puedes, tú que eres cajera no puedes llevarte a tu hija al trabajo, pero con tus recursos hay una mujer privilegiada tal que sí lo puede hacer. ¿no? Entonces ha creado cierta desafección. ¿Ha servido para llevar eso, ¿no? de poner los cuidados en el centro, más allá del discurso feminista y del discurso del ciclo del cambio, a la realidad? Pues yo creo que no y de hecho creo que ha penalizado más a las mujeres. Y aquí voy a citar a una escritora francesa que me gusta mucho y que aunque hablo francés no sé pronunciar su apellido, que es Mona Cholet, en Brujas, que dice que estos discursos ¿no? de lo que decía Teresa Rodríguez de se puede ser madre y mujer emancipada y hacerlo además bien, que estos discursos penalizan mucho a las mujeres, ¿no? el de elígelo todo, no tienes que elegir, tú puedes con todo, eh, pues crean un sentimiento de, de fracaso, ¿no? de fracaso personal, eh, el, elude que hay una injusticia social que, que va más allá de ti como, como mujer, como madre, eh, ¿no? produce el espejismo de que depende de ti, ¿no? de, de tu capacidad de organizarte, de tu capacidad, ¿no? incluso Teresa Rodríguez hay un momento de en el que contaba que cuando iba a los mítines y tal, siempre hay un compañero que te quiere coger a los niños y tal, ¿no? Entonces, bueno, si no tienes ese compañero que te quiere coger a los niños de una forma absolutamente informal, ¿no? Y no, y no garantizada, pues, ¿no? Crea como esa, esa culpabilización propia, ¿no? No me he sabido organizar, no me he sabido... No me he sabido... Eh, ¿No? Eh, esas no cantidad de artículos, ante todas las claves de cómo conciliar palabra que iré un momento a ella al final de la intervención, pues que lo has hecho mal y te refuerza ese fracaso personal como madre, como profesional, como política, como todo, ¿no? Y luego ha servido para romper el esencialismo con el que se vincula el papel materno, pues me temo que tampoco, porque eh, o sea, se necesita una didáctica, una profundidad, un detenimiento ¿no? para poder disociar que es cierto que hay ciertas prácticas que se asocian a lo materno y que por una cuestión ¿no? de hábito las madres podemos tener más, pero cuesta mucho explicar esto sin que se cree un lazo directo ¿no? entre feminidad y maternidad y entre estos valores de la maternidad y emoción femenina. ¿Ha servido para poner las políticas de la maternidad en el centro? Pues creo que tampoco. Y aquí basta ver los programas electorales o lo que se ha conseguido desde el gobierno de coalición. No hemos superado la retórica de la conciliación. Para mí, y creo que esto es algo como muy pendiente, la retórica de la conciliación es extremadamente problemática por las realidades que deja fuera y luego porque crea esta especie. Crea, perpetúa eh, esta división de las dos esferas, de lo productivo y de lo reproductivo, donde las madres somos una especie de navegantes que tenemos que movernos entre las dos, lo cual siempre haremos de, de forma imperfecta. ¿no? Y ya para acabar, ¿no? tengo que ir acabando, supongo. Para acabar, intentando dar alguna respuesta y clave que tampoco tengo de forma, de forma absoluta, ¿Qué podemos hacer para que este uso de la maternidad que se va a seguir dando y que tampoco creo, tampoco estoy segura que tenga que dejar de darse, sí que creo que tiene que dejar de darse de esta forma, qué podemos hacer para que todo esto redunde en, en esta percepción cultural de la maternidad y en los derechos de las madres? Como decía, creo que no ocultarlo, no, no podemos seguir ocultando algo algo tan común como la maternidad y que además atraviesa tanto a las mujeres. Desvincular la maternidad de estos principios con los que se asocian creo que es muy problemático hacerlo también, porque creo que es negar además que hay una fuerza histórica en eso. O sea, hay una relación entre reivindicación de justicia social y maternidad, eso está ahí, están los, ¿no? los activismos maternos, con todo lo problemático que tiene y todo lo que se tiene. Que, ¿no? que, que mirar de una forma crítica, pero están en, en Latinoamérica, todo el movimiento antirracista en Estados Unidos también muy protagonizado por madres. Y además sería eh, negar que actualmente también las madres ocupan un papel principal en la sostenibilidad de la vida, con todo lo que se deriva eso de una serie de conocimientos y de prácticas. ¿no? Que, que, se vinculan, que se vinculan a, a la política. ¿no? Eh, y aquí, solo para acabar, apunto el, el trabajo de Sara Ruddick, que es ya un clásico en este sentido, que ya acuña lo del maternal thinking, ¿no? que sería, huyendo de ese esencialismo, una serie de, eh, ¿no? de una forma de pensar, de concebir la no violencia, de concebir la justicia social que se adquiere a través de unas prácticas del cuidado y que, como las madres, por una cuestión de estadística, somos quienes más cuidamos, tenemos como más, más desarrollada, ¿no? Pero claro, lo que Sara Radic hace de una forma, desde una perspectiva muy feminista, de una forma muy crítica y siempre ¿no? eh, desde, desde una realidad muy alejada del esencialismo, es muy difícil traducirlo en la política y en, y en la política de partidos, ¿no? Yo creo que hace falta para acabar um, un debate y un análisis que supere ya el marco de la conciliación y eso no está eh, o no me parece a mí que esté de una forma clara en la agenda política eh, y hay que superarlo y aquí esto ya sería tema de, de otra mesa. Hay que poner las maternidades precarias en el centro. No están ahora mismo, no están en el asociacionismo de madres tampoco. Eh, y luego, y ya para acabar, creo que la, la izquierda ha cometido un, un error enorme despreciando las políticas culturales y el ámbito de la cultura, eh, que Vox eh, creo que es quien más ha entendido la importancia de la cultura, se está quedando con las concejalías y, está, y, y, y es quien está dimensionando y que quizás sí entenderemos no y, y, y seremos capaces de entender esa importancia de la cultura. Y en esa revalorización de la cultura por parte de la izquierda y también del feminismo, eh, hay que hacer un análisis crítico de los estereotipos maternos y aplicar este análisis crítico sin renunciar a la idea de la maternidad, como se ha hecho muchas veces también desde el feminismo de, o desde la política, sin renunciar a esa idea, pero hay que hacer un análisis crítico y un debate sosegado sobre estos estereotipos maternos y esto solo puede venir, para mí, desde, desde el ámbito cultural. Y lo dejo aquí. Muchísimas gracias, Mar. Bueno, vais bien, ¿no?, por aquí. ¿Vais bien? Vale, continuamos y os queda muy poco para intervenir aquí abajo, ¿vale? O sea, que vais pensando vuestras intervenciones porque de eso se trata también, ¿eh? De, digamos que esta mesa estaba pensada para que cada una pudiera aportar su parte y vosotras pudierais también intervenir y completar y dialogar entre todo el mundo. Vamos a intentarlo. Ay eh, chole, it's your time. Pues muchas gracias, Escarricasco. Bueno, qué lujo escucharos, la verdad. Yo Voy a empezar haciendo una aclaración de intenciones. Eh, me, ha, me ha presentado Jara como, como activista trans. No voy a hablar de transexualidad. O sea, quien quiera descubrir la transexualidad, pues que me pregunte en la fiesta que va a haber hoy a la noche. Ya veré yo si le, si le cuento o si le enseño algo. Pero lo que sí voy a decir y voy a hablar es sobre. Bueno, realmente mmm, ni siquiera voy a hablar. Voy a a Adoctrinar, o sea, si me estáis escuchando, Vox, Amelia, eh, Ángeles, eh, vengo a adoctrinar. O sea, vengo a adoctrinar sobre un paradigma eh, sexual, porque en esto sí me voy a poner muy sexóloga, eh, que quizás después del 23 de julio no se dé, pero que vamos a intentar que si no es el 23 de julio, pues dentro de un tiempo se dé. ¿no? Y es lo que yo voy a denominar, y no me estoy inventando nada, esto ya, escrito, ya está escrito, el paradigma intersexual. ¿vale? La pregunta es, ¿caducó la feminización de la política? Bueno, claro, para eso tenemos que definir pues, qué es lo femenino y lo masculino. Las sexólogas, entre otras cosas, también nos dedicamos a eso. Y como bien han dicho eh, mis compañeras, bueno, pues si por femenino entendemos lo amable, lo dialogante, lo, lo interdependiente, lo interrelacional, lo vulnerable, lo suave, lo colaborativo, lo horizontal, lo colectivo, lo común, lo cualitativo, pero también lo voluptuoso. Lo incierto, lo movedizo, ¿no? Podemos estar o podemos convenir, porque en realidad la idea de lo masculino y lo femenino pues es una convención que quizás eh, esto es eh, lo que hemos convenido que es lo femenino. ¿no? Y además, como bien han dicho mis precedentes, mis compañeras, se les ha atribuido, se nos ha atribuido estos caracteres a las mujeres. ¿no? Frente a eso, evidentemente, si definimos lo femenino, tenemos que definir también qué es lo masculino. ¿no? Lo masculino, lo ejecutivo, lo agresivo, lo vertical, lo directo, lo individual, lo instrumental, lo jerárquico, lo fuerte, lo cierto, lo competitivo y lo cuantificable. Más o menos, ¿no? Podría ser lo masculino. Claro, como bien han analizado también mis compañeras, pues estas cualidades en realidad no son, lo femenino no es exclusivo de las mujeres y lo masculino tampoco es exclusivo de los hombres. Y esto lo hemos visto en esa entrada, bueno, pues mayor porque no me atrevería a decir que fue masiva, de, entra, eh, de entrada de las mujeres en primera línea eh, política. Hemos visto cómo, pues precisamente, los valores masculinos proclamados por mujeres han hecho que en, bueno, en las organizaciones políticas, en la institución, en los movimientos también, han hecho que, bueno, pues que algunas de ellas. Puedan continuar, ¿no? puedan sobrevivir incluso en esa esfera de lo público, de lo mediático. Claro, la entrada de las mujeres, como bien habéis dicho, es que tampoco es exclusiva de, de un empuje feminista, o sí, porque quizás también la derecha y la extrema derecha replicando eso, se hablaba de Giorgia Meloni, pero podemos estar hablando de Olona, podemos estar hablando. Eh, de Rocío de Mer, o podemos estar hablando de muchas otras, de Cayetana Álvarez de Toledo, etcétera, etcétera, eh, son mujeres, son mujeres con fuertes caracteres masculinos y, por tanto, esto no es exclusivo de la nueva política y no es exclusivo eh, tampoco ni de las izquierdas ni de las derechas. Claro, si asumimos que lo femenino... Forma parte intrínseca de la esencia de las mujeres y lo masculino forma parte intrínseca de la esencia de los hombres, y más allá de formar parte intrínseca, es lo constituyente de los hombres y lo femenino de las mujeres. Pues en realidad, lo que estaremos haciendo es lo que desde la teoría sexológica llamamos eh, reforzar un paradigma dimórfico, un paradigma binario, que últimamente se utiliza más esa palabra, lo binario. Pero realmente tampoco estaremos atendiendo a, digámoslo así, la única norma o esencia que, que cabe en, bueno, pues en, en los seres humanos, ¿no? Que es que todos, todas, todes, todas las personas tenemos una mezcla única e irrepetible de lo masculino y lo femenino. Y que además necesitamos de ambas fuerzas, de ambas energías, de, de ambos aspectos para plantarnos ante la vida, para sobrevivir y para seguir adelante. Por tanto, eh, primera pica en Flandes, que no nos vendan la moto de que las mujeres pues, ostentamos, cultivamos y proyectamos solo valores femeninos. Bueno, por cierto, aquí estamos un montón de mujeres cogiendo el micro y hablando en público, ostentando un valor. Que tradicionalmente ha sido muy masculino también, ¿no? Pero básicamente creo que de lo que se trata de romper es efectivamente con ese orden de lo dimórfico. Que sin embargo, pues tampoco hemos sabido romper en esto que se ha venido a llamar el ciclo de la impugnación, de la nueva política. Quizás nos hemos quedado un poco a medio camino, porque sí que es verdad que han entrado más mujeres, que hemos entrado más mujeres en. Instituciones, en puestos visibles, eh, bueno, promulgando ¿no? una serie de ideas alrededor, no solo de ideas, sino de políticas concretas alrededor de, por ejemplo, cuestiones que resultaban secundarias o incluso irrelevantes, como eh, los servicios públicos en torno a los cuidados, los derechos de las trabajadoras eh, en las residencias de mayores, de quienes tienen personas dependientes, de quienes cuidan. Eh, un análisis y políticas concretas con dinero incluso eh, contra las violencias eh, hacia las mujeres y esto todo evidentemente eh, o por ejemplo planes de empleo eh, para personas en situación de transexualidad que en el anterior ciclo político pues ni siquiera era casi posible no ni siquiera imaginar sino de atreverse a mencionar ¿no? todo esto ha sucedido en los últimos años y sin embargo eh, digámoslo así en, en un efecto rebote las organizaciones políticas e incluso me atrevería a decir que algunos movimientos sociales pues han reforzado esa, esos valores masculinos que han acabado por expulsar a, bueno fundamentalmente a bastantes mujeres o sea aquí estamos no decía Jara muchas ex bueno yo voy a decir que somos ex 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 que es más divertido que decir solo ex, o sea, un poco pornográfico y tal. Pero esto se ha dado. Es decir, no es baladí que quienes hayamos precisamente planteado otra forma eh, bueno, más reconciliadora entre eso que hemos llamado lo femenino y eso que hemos convenido en llamar lo masculino, eh, lo llevemos a la práctica siendo beligerantes cuando toca, pero también sentándose a negociar, a dialogar, a eh, conseguir eh, cosas. Por tanto, mi primera tesis es que, evidentemente, rompiendo con ese esencialismo que, que promulga un régimen, un paradigma dimórfico, y que teniendo la ocasión, ¿no? desde el ciclo impugnatorio de ese régimen, que se cristalizó de alguna manera en la nueva política, pues lo hemos sabido aprovechar parcialmente. O sea, parcialmente sí, pero a la vez, en nuestro recorrido pues dentro de los partidos y dentro de las instituciones, pues hemos vivido situaciones eh, profundamente masculinas y masculinizantes que a algunas nos han acabado por, por expulsar. Bien. Por cierto, eh, esto que estoy diciendo tampoco lo he dicho yo, hubo gente que lo dijo hace muchísimos años. O sea, esto del de nuevo orden y el nuevo paradigma intersexual e intersexual entendido como mmm, aquello eh, en lo que convive lo masculino y lo femenino a la vez de, un, de una manera única, irreductible. En cada una, en cada uno de nosotros, lo dijo alguien tan sabio como Hirschfeld, que era un investigador y teórico del Institut Sexualwissenschaft de, de la Alemania pre-nazi. También alguien como Gregorio Marañón, voy a sorprender aquí un poquito, pero Gregorio Marañón también pensaba estas cosas y en 1930 habló de la evolución de los estados intersexuales para decir esto mismo que estoy diciendo yo, que la intersexualidad no entendida desde un discurso biomédico de genitales y cromosomas, sino de caracteres más que hemos convenido en llamar masculinos y femeninos, convive y habita en cada una, en cada uno, eh, en cada una de nosotras. Pero también lo dijo Michels, eh, que en 1911 habló de los partidos políticos. En 1911 Michels describió um, cuánto de jerárquicas, cuánto de um, aparateras, eh, cuánto de um, organizadas de una manera más masculina estaban las organizaciones políticas. Y si bien desde un espacio progresista, desde eso que hemos convenido en llamar nueva política, especialmente en el espectro de la izquierda, se ha promulgado la feminización de la política, a nivel orgánico, a nivel interno y a nivel también institucional, creo que los valores que se han proyectado, más allá de las bonitas palabras, son unos valores mmm, profundamente masculinos. Y aquí me está mirando Jara diciendo, pero que esto no iba a ser una queja de lo que... ¿No? De, o o un, un lamento. Así que yo, una vez dicho esto, es decir, que la nueva política y las nuevas organizaciones políticas, especialmente de izquierdas, en su organización interna, en su aparato y en su proyección al exterior, a pesar de que se ha vendido lo contrario, han sido profundamente masculinas. Como os he dicho, yo he venido aquí a doctrinar, o sea, a decir lo que va a ocurrir, que no va a ocurrir, pero por lo menos eh, yo en mi cabeza ya lo estoy viendo y me lo estoy imaginando. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues lo que va a ocurrir es que desde el ámbito del feminismo, desde el, los movimientos, desde aquellas personas que queremos hacer cambios profundos en, en nuestra sociedad, pues tenemos que reivindicar ese nuevo orden eh, intersexual, ¿no? que le llamo yo, y no solo yo. Y que a veces, o sea, decís intersexual, ¿no? Esta de qué habla. Bueno, pues la intersexualidad, la intersexualidad, como orden, como paradigma de lo que se aviene, básicamente se concreta en que en los movimientos, en las organizaciones políticas, en las instituciones, predominen los cuerpos que yo voy a denominar festivos. Festivos, alegres, fiesteros incluso eh, frente a pues, esos cuerpos tristes, grises, decimonónicos, que se nos han ido quedando en algunas organizaciones políticas, en algunas instituciones. Y precisamente creo que el valor de rescatar a estos autores que hace tantos, tantos, tantos años ya describieron de qué iba esto de los partidos, la política institucional, incluso lo masculino en los movimientos sociales. Pues creo que acertaron, porque a la vez, pues frente a eso que ha venido en llamarse lo masculino, yo reivindico la intersexualidad, la conciencia festiva una palabra que no es baladí, y con festiva no me refiero a hacer la fiesta, que la haremos luego y a la noche, sino que me refiero a tener esa alegría irreductible, eh, el atrevimiento, esa conciencia exploradora, esa interpelación de la desmesura. Esa voluptuosidad, eso que se escapa de lo contabilizador de lo regio y de lo, y de lo concreto, para que al final podamos acoger y ejercer de huéspedes, de nuevas generaciones, que no se vean amenazadas en su intento de acceder a la política, que no se vean expulsadas. Se trata de tejer, bueno, pues todas esas alianzas, ¿no? que como bien decían también eh, mis, mis compañeras, hagan que interpelemos a ese 99% de la población que yo voy a decir que es intersexual. O sea, intersexual no es el 0,1% de la población, es el 99,99% ,99 de la población. Y que, en definitiva, y voy terminando yo también, Pues se nos quede un panorama un poco más amable, también un poco más arriesgado, un poco más explorador, que sepa capaz, que sea capaz de, de llegar, de dar un paso más en imaginar nuevos marcos posibles que rompan con esa dicotomía, con ese binario, con, con esa estructura dimórfica, paternal, paternalista, patriarcal incluso que deviena en esos, esa conciencia enigmática, disfrutona, jocosa y que finalmente pues esto podamos transformarlo en algo por lo que realmente merece la pena luchar porque no nos dejamos la vida y la piel por detrás. ¿no? Por tanto... Esta es mi doctrina, la doctrina de lo festivo, la, con, la doctrina de la conciencia alegre y de la conciencia desbarradoramente fiestera. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay Vale, eh, como había dicho, ahora tenemos un tiempo que no suele haber, así que vamos a aprovecharlo para que podáis intervenir desde el público. Eh, para ello, podéis levantar la mano eh, y si nos no veo, pues ya me lo dirán ellas porque es que no llevo mucho las gafas para poder hacer intervenciones y que podamos responder desde aquí o que se pueda responder desde, desde abajo. Y ahora es el momento este de. Nadie quiere preguntar. Un poco de tiempo, eh. Vale, aquí hay. Eh, creo que se me a acercar un micro. Vale. Hay una, hay una primera palabra para romper el hielo. Eh, muy, muy breve. Eh, que lanzo Purgas con amor y, y puñaladas traperas envueltas en discurso de los cuidados. Vale. Yo me había currado un documento diciendo, <laughs> vamos a intentar que esto no sea, pero no por vosotras, ¿eh? sino porque yo creo que las mesas que hemos dedicado en los últimos tiempos a este, este tema, básicamente era de nosotras, que habíamos salido de, de los del de, cogollo político. Eh, inevitablemente rajando, ¿no? Diciendo, por Dios, o sea, no podemos más. Y luego decíamos, joder, y no hay relevo, ¿no? Y es que estábamos montando mesas diciendo, estamos reventadas. Entonces quería evitar esto porque estamos en un momento, eh, bueno, pues complejo de, voy a citar a la persona que habló, eh, de derechización de la sociedad y en breves elecciones. Pero bueno, efectivamente, a por ello, chicas. Os acaban de hacer preguntas directas y abajo también se puede hablar. ¿Recogemos todas las intervenciones primero? vale podemos recoger las intervenciones primero pero no estoy viendo ya aquí a la gente que venga a fem, vale bueno tenemos esta eh, puñales cuidados y ya sí nada que eh, con respecto al tema, bueno, todo lo que, lo que habéis contado, me ha encantado todo, habéis estado interesantísimas. Todo lo que tiene que ver con, con la maternidad y la política me parece que es muy complicado, me ha generado, eh, me genera siempre muchas dudas, no, so no porque, bueno, porque me parece que es muy complicado, ¿no? Pero yo me acuerdo de hace no sé cuántos años, no sé si hace 20 o 30, no sé, cuando se empezó a hablar de la conciliación. Que, que visto con una mirada feminista desde el primer momento, la palabra me parece que estaba fatalmente elegida y que en todo caso lo que perdimos enseguida las feministas fue el, 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 que la conciliación tenía que ser un espacio en realidad de conflicto, de conflicto con la, con la institución, con las empresas, eh, de conflicto y de, y de lucharnos, eh, de lucharnos este, estas medidas de conciliación o esta realidad de conciliación, ¿no? O sea que, no sé, que me parecía que la palabra estaba fatal porque cuando piensas en conciliación no puedes. es complicado pensar en pelear eh, y, en, y en conflictuar, ¿no? Sí, bueno, y no sé, más cosas, pero lo, lo paso porque si no. Es el momento. Mira, aquí detrás Sara creo que ahí hay... No veo tan mal como pensaba. Mira, Nuria. Hola. Eh, claro, superar la conciliación. Ahora lo que viene es la corresponsabilidad. Pero ¿y las que somos familias monomaternales? ¿Con, ¿Con quién hacemos esa corresponsabilidad? Si sí me llega el cable. <coughs> Espera, ¿eh? Bueno, este cable inalámbrico. Uy, Hola, yo muchas gracias a la última intervención. Creo que las personas trans deberíamos estar más en política y no sé si llevarla, ¿eh? ya me atrevo, pero, pero ha sido genial la propuesta. Y sobre todo pedir que se respeten también los espacios y que la primera intervención después de, de una mesa eh, liderada por mujeres no sea de un hombre cis. Eh, bueno, me gustaría bastante que esto lo, lo respetáramos. Gracias. alguna más Bueno, perdonad porque me pongo muy nerviosa en estas situaciones, pero que quería recoger también todo lo que desde, desde la postura que había hablado Ichole de porque decías fiestero, disfrutón y, y a mí me viene la palabra auténtico, ¿no? Valiente. Porque de alguna manera también eh, durante la historia de, de la mujer y del hombre, al meterse en política es como. tienen que dejar de ser unos mismos y meterse dentro de eh, la institución. O sea, igual que, igual que eh, el, el feminismo o, o el ecologismo o el sindicalismo, en el momento que, que se institucionalizan como que se pervienten, como que pierden su esencia, su autenticidad y, y la valentía, porque o se apoltronan o se venden o, o, o de alguna manera se subvierte el tema. ¿no? Entonces, eh, yo creo que igual que eh, en lo de la maternidad y todo eso, eh, al, al fin y al cabo, y el rol de la mujer dentro de la política tiene que amoldarse a, a, a la política que se ha hecho durante siglos y, y que que al fin y al cabo es de lo que realmente queremos liberarnos, no? Eh, eh, quiero decir, eh, queremos liberarlo de la alienación, o sea, del ser, ser humano alienado en el que se nos ha convertido tanto al hombre como a la mujer, y, y, claro, meternos en la institución, porque al fin y al cabo, de alguna manera, es necesario el movimiento político, porque la política es lo que realmente nos toca la piel, o sea, la que hace la escuela, la forma de dar las clases la forma de, de legislar, eh, todo el ámbito, realmente la, todo es política. Eh, entonces, de alguna manera eh, habría que reivindicar no solo o sea, o sea, salirse del juego, salirse del juego que ya, está, que ya está hecho de tal manera para pervertir cualquier cosa que realmente salga auténticamente del pueblo. Eh, y eso es lo que eh, quería preguntar si... De alguna manera, en las nuevas generaciones y desde, desde, nuestro, desde nosotros, eh, el ir eh, amadrinando eh, alternativas, o sea, alternativas a la política, alternativas a la manera de. de, de a la institución, a las instituciones. Y, y de, de una manera valiente y auténtica, porque yo estoy totalmente de acuerdo con el, 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 el intergénero, porque eh, de alguna manera. Sí, exactamente. O sea, todos tenemos y necesitamos eh, eh, autorrealizarnos tanto en nuestra forma femenina como en, en nuestras esencias masculinas que, que, que todos llevamos dentro. Porque en el momento en que se niega, sigue siendo presión. Está, estamos oprimiendo a nuestro lado, tanto en el hombre que está oprimido como en la mujer que está oprimida y alienado para, para servir a la máquina, ¿no? Y sin ser libres. Entonces. Eh, yo que, también quería mmm, expresar un pensamiento de eh, porque ahora que, que, que sí que está el tema del género y, y, y mucha gente dice ay pero es, es hombre o es mujer, ¿Eh? o sea el momento en que realmente el ser humano, no como hombre o como mujer, sea libre, eh, estará muy implicado en, en, en el momento en el que no nos preguntemos si es hombre o si es mujer, porque da igual lo que sea, o sea nos vamos a relacionar auténticamente entre nosotros. Eh, quería ser, esas eran las dos cosas. Yo quería decir muchas, muchas gracias. gracias. Vale, gracias vamos, a a que, muchas gracias. vamos a parar aquí para muchas Vamos a parar aquí para que dé tiempo a contestar porque precisamente era tenemos ratito para contestar, ¿no? Eh, y no sé cómo, cómo lo queréis hacer. ¿Quién quién empieza a contestar cuestiones? Venga, podemos hacer un orden si queréis así. Para allá. Como de dos cuestiones al menos donde yo me siento más, más interpelada. Primero en esta mesa hemos abordado la cuestión de los esencialismos de género que están muy relacionados con el identitarismo. Y yo particularmente, y entiendo que bueno, esta escuela o en el pensamiento que ha llevado, la idea de meternos en cajones de identidad es compartido, al menos... Compartido con muchas de las compañeras que, que hoy estamos aquí, que nos hace más pequeños, ¿no? Y que en realidad el tema de la, de la identidad, lo digo por el, por el comentario del compañero, ¿no? Al final queremos que nos represente una determinada opción, creemos que el lugar del hombre es este. O sea, yo considero que una pregunta de cinco segundos, que además es muy interesante y que escribiré un artículo con. Con el título este, que no te lo voy a explicar ahora, pero que he sufrido mucho, pues, pues es bienvenida, ¿no? Y que al final, pues esto, yo lo que quiero es que sea una mujer quien hable de feminismos o que sea una persona trans quien hable. Pues yo creo que la, todas las mujeres tenemos que poder hablar de todos los temas que nos interpelan, que nos hacen, eh, que nos generan interés, ¿no? Pues tener una persona en Barcelona con discapacidad que es director de economía y que una persona trans esté llevando movilidad, o sea, creo que el futuro es este y que si nos seguimos quedando, Cajoncitos donde cada uno habla solo desde este lugar, ese feminismo del 99% cada vez estará más lejos, no más cerca. Respecto al tema de los cuidados, que sí que es uno que me interpela más, y sobre. Bueno, hay un. Cuando. Hablamos de conciliación, en realidad estamos devolviendo ese debate al interior de la familia. Conciliamos con las personas que conforman nuestra familia, eh, sea cual sea la composición de esa familia. Yo creo que eso se queda muy pequeño, mmm, en estados socialistas un poco menos, en estados liberales muchísimo más, ¿no? y aquí es donde le abrimos la puerta al mercado y es el mercado de quienes se lo pueden pagar quien entra en la ecuación de la conciliación. En Barcelona hemos hablado de socializar los cuidados, que me parece que al menos interpela a más sectores de la sociedad, ya que no es un tema menor, es un tema que forma parte de nuestras vidas y no hablamos solo de crianza no hablamos solo de infancia que no, hablamos de dependencia, hablamos de que cualquiera mmm, podemos pasar una enfermedad, hablamos de discapacidades que pueden necesitar un cuidado más intensivo, hablamos de cómo planificar nuestro propio envejecimiento y qué necesidades vamos a tener. Entonces, para socializar son muchos más los actores que entran, que entran porque si no va a haber muchas exclusiones, sobre todo de quienes no pueden pagar eh, y luego va a haber muchas exclusiones respecto a los derechos de las personas que van a cuidar, ya sea en el ámbito laboral con una falta de derechos, con unas condiciones materiales y laborales nefastas. Al final, yo proveo mis cuidados a costa de que otra persona no tenga derechos, ¿no? que es lo que está pasando actualmente en España. Y cuando hablamos de mujeres que llegan a situaciones de poder, pues esto se basa en que hay mujeres migrantes que están viniendo a cuidar o a hacer las, ta las tareas reproductivas eh, con unos sueldos de mierda, con unas condiciones de mierda, las interinas pues, 24/7. Eh, con lo cual, los actores que tienen que entrar en la socialización de los cuidados, en la democratización de los cuidados, es la comunidad, no es solo la familia, porque es que además hay familias, que es una persona, y en situaciones de mujeres migrantes, eh, con el canguro municipal en Barcelona, lo vimos rápidamente, o sea, tantísimas miles de mujeres que no cuentan con ninguna red de apoyo en crianza o que cuando se ponen enfermas incluso para cuidarse a sí mismas con lo cual la comunidad tiene un rol y las políticas comunitarias son importantes obviamente el reparto equitativo dentro de las uh, familias porque al final es una la que sacrifica su tiempo pero creo que también hay que interpelar a la administración pública y a la empresa no? Y aquí tenemos un contexto español. Yo creo que las compañeras de América Latina lo están pensando mucho más. Hay varios países en América Latina que están regulando y están marcando sistemas nacionales de cuidados. Y en España y en Europa en general, como ya tenemos lo que el Estado de la protección social o el Estado de bienestar, los cuidados se han quedado debajo de esa capa social. Incluso a veces peleándose, ¿no? Porque si entra en los cuidados es lo social, es desde la economía feminista o desde dónde. España no está abriendo el debate de qué es o qué sería un sistema nacional de cuidados, pero en todo caso, el día que lo planteé, creo que el marco de la conciliación se quedó muy pequeño, se queda en una, además, en, en una composición social que en el ámbito familiar va a ser imposible hacerlo desde ahí eh, y que, desde luego, tenemos el reto de abordarlo, pero abordarlo desde la complejidad de socializar los cuidados con todos los actores eh, que tienen que ser interpelados. Pues bueno, absolutamente de acuerdo. Yo creo que, bueno, al final la, la, las resistencias ¿no? a eso que se niega a admitir que la vida es cambio ¿no? y evolución, pues bueno, es verdad que, un poco parafraseando a la compañera, nos estrechan y nos encajonan ¿no? la posibilidad de pensar... Eh, mundos diferentes eh, y, y cómo llegar a ellos, ¿no? Pero bueno, yo creo que también eh, si los feminismos algo han pensado son esas utopías posibles, ¿no? Yo igual pensaréis que, me, que antes de empezar esta charla me he fumado un porro, pero es que realmente o sea, quiero eh, o sea, levantar la felicidad de todo Pichichi, porque la felicidad es profundamente política. Es profundamente política. Y por tanto. Ah, y otra palabra que me gustaría reivindicar también. O sea, parece que ¿no? los conservadores se han quedado, o sea, desde el bueno, desde el ámbito más progresista eh, se, re, se reivindica ¿no? el género, ¿no? Como concepto, como palabra, y que parece que lo sexual, que es una palabra muy divertida, ha quedado para para las derechas, ¿no? Porque quizás lo sexual tampoco lo hemos, lo estamos reivindicando lo suficiente. Y entonces a mí me gustaría, como sexóloga, reivindicar lo sexual no como esencia de nada, sino como posibilidad y, y como goce. El goce como algo inherente a nuestra vida, a la acción política. Y a las posibilidades de imaginar nuevos mundos, nuevos escenarios, nuevas utopías posibles. El goce, el disfrute, como algo profundamente transformador y político. Y para eso, luego tenemos el pedazo de Fiestón que nos ha montado. Y ahora viene el capítulo de Purgas con amor, pero siempre con una sonrisa. A ver, no sé por qué me están a mí encasquetando lo de Purgas con Amor. A ver, yo voy a decir, voy a hablar como editora. Dices que vas a hacer un artículo. Purgas con Amor tiene que ser el título de un libro. ¿Vale? O sea que. <laughs> Porque decía ahora. No, y ahora. En serio, tú dices que la felicidad es política, pues bueno, la desilusión, la decepción también. Y yo creo que con todo esto, no, y aquí viva Sara, Sara Ahmed y Sara, ¿no? no, hagamos de no, no, ni del esta mesa ni, de, ni del ciclo de la decepción que empieza, no, hagamos ¿no? Como, como una sucesión de no, no, agravios, pero sí que hay que hacer algo con todo esto, ¿no? O sea, hay, hay, hay mucha energía y mucho potencial en algunas de las desilusiones, decepciones y de esas purgas con amor, así que yo invito a escribir libros al respecto. Aquí encontraréis una editora ávida de publicarlos. Después, eh, tema cuidados a los pies de Laura Pérez, siempre... Mm solo añadir una cosa, o sea, efectivamente, el marco de la conciliación, diría también que el marco de la, de la corresponsabilidad, al menos la forma en que se está interpretando, no como dos patas, no, también, también deberíamos superarlo, son herramientas que han servido en su momento, y no, y, y no las, y no min, minusvalor lo, lo que puedan haber aportado, pero lo que a mí hay una cosa que me, que me da miedo en en muchas de las cosas que hemos vivido desde el feminismo que a veces eh, las políticas o ciertos debates en ciertos entornos académicos asamblearios del feminismo han ido más rápido que una, un cierto debate social y ahí entra otra vez lo cultural no? Creo que con algunas medidas, algunas propuestas de medidas, algunas leyes, muchas veces eh, sin justificar la caricaturización que se ha dado, creo que ese espacio a que esa caricaturización encontrara algo de escucha razonable se ha debido a que no se ha dado el suficiente espacio a, a eso que es lo cultural. ¿no? Y, en, y por, en lo cultural incluyo también a, al debate, a la reflexión crítica, etcétera. Y creo que será difícil cambiar ese marco de la conciliación, de la corresponsabilidad, de los cuidados como algo propio y dentro de la familia también, y eso me parece fundamental y muy interesante. Eh, cómo los cuidados superan el marco de la maternidad y de la paternidad, ¿no? porque ahora todo es paternidad, eh, corresponsabilidad y no. ¿no? Eh, el tema de la dependencia me parece clave, el tema de la vejez. Eh, ¿no? Pero creo que si no hay ese... Eh, ese eh, ¿no? Esa reflexión que, que sitúo en lo cultural para que traspase al asambleario o a los partidos políticos o a la academia, eh, creo que no va a ser posible que, esas, eh, que se den esas políticas y que esas políticas puedan trascender y llegar. No sé si me he explicado. Pero la pulga con amor ya lo he dicho, ¿no? Que espero que, que, que abro recepción de manuscritos, ¿vale? Sí, y media justas. O sea, creo que es la primera vez en mi vida que acabo de, que acabo de pasar esto, que es como... Eh, ¿cómo se dice? Niquelao, no sé, es un poco madrileño esto, pero... Súper bien, pero... Espera, tres segundos, tres segundos. Paloma, sí, sí, corto, pero tú no quieres decir nada. Joder, bueno, vale, vais a tener a Paloma aquí un buen rato, podéis hablar con ella, que creo que merece la pena. Eh, igualmente, eh, tres segundos de explicación. Eh, digamos que esta mesa estaba montada muchísimo antes de que hubiera un adelanto electoral. Valoramos si mantenerla o no, porque bueno, quizá... Habría, tocaba que las feministas hablaran de otras cosas, pero es que decidimos mantenerla porque era más importante que nunca. Porque no queremos que ni el domingo ni después se repita lo que se ha ido repitiendo estos años. Sí que había una parte en la que había eh, cierta valoración de los éxitos de estos últimos años con esta idea de la feminización de la política, que bueno, creo que, que ha quedado. que se podrá seguir hablando más adelante. Y con este emplazamiento, hacer un libro de. Lo voy, a decir, voy a decirlo en asturiano, que igual a, 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 al director de Nortes le, le parece bien. Este purgote porque quiero te en, <laughs> eh, puede haber una, una, una. no, una. Joder, es que si lo quiero hacer rápido me cuesta. Una um, editora que va a hacer una, una línea completa de <laughs> purgas con amor y tatuajes, ¿no? Jóvenes con tatuajes y tal. Eh, vamos rápidas, pero os pido, por favor que la manera en la que nos financiamos entre otras cosas es la barra que también es una manera genial para que os estéis muy a gusto aquí tomando algo comiendo que luego habrá comida y eh, estoy apoyando a ama hay una mesa ahora fantástica a la que vamos a dar paso y después la comida y también os pedimos que la tarde es increíble o sea lo de la tarde también es una fantasía que yo creo que merece la pena que podáis que podáis estar con nosotras y muchas gracias por entender que hemos empezado tarde por el frío por el clima y por ser como sois que es una fantasía lo que sois Thank <sighs> you.